Pues hola geeks, sean bienvenidos a un nuevo video de Mundo Geek y el día de hoy quiero revisar con ustedes esta edición de Robin por el 80 aniversario publicada por DC Comics, aprovechando que Smash acaba de confirmar su publicación también en México junto con los especiales de Catwoman y Joker, y tentativamente más adelante también estará trayéndonos el de Wonder Woman y el de Flash, pues el de Detective Comics ya lo publicó, al igual que el de Action Comics, que de hecho no son los que tengo aquí, estas son las versiones originales en inglés de Estados Unidos. Y bueno, pues sí quería comentarles qué contiene este especial de Robin. De entrada, se trata de un formato prestige. De igual manera publicó Smash el Detective Comics. Aún falta ver si se irán por el mismo formato. Yo creo que sí, pues son 100 páginas. Aunque recordemos que el Action Comics número 1000 tristemente nos lo trajeron en una bill wrap, aunque bueno, eran 80 páginas, era un poco más delgado, quizás era más sencillo manejarlo así, pero bueno, pues no se sabe con Smash. De verdad espero que nos traiga un formato como este de buena calidad para todos los fans de este personaje. Y dicho sea de paso, estamos ante posiblemente uno de los mejores números de aniversario, es decir, Detective Comics, Action Comics, Wonder Woman, Flash también fueron buenas ediciones. Pero me gustó mucho el enfoque que le dieron a este especial y en un momento lo vamos a ver. Esta es una de las portadas variantes. Como saben, a mí me fascina el arte de Jim Lee y como realmente estoy tratando de juntar todas sus portadas para estos especiales, pues bueno, también adquirí esta. De hecho, vemos que es la de los 40s, tal y como aquí lo dice. Aún falta ver si Smash se animará a traer las variantes. Yo creo que sí traerá algunas. Ojalá las trajera todas. Pero bueno, pues vamos a ver. A ver qué viene. Así lo tenemos por la parte de atrás con el logo de DC en amarillo. Vemos que tiene un costo de $9.99. Y bueno, pues vamos a revisarlo. De hecho, lo que me agradó bastante es que tal cual lo mencionan, Robin, 80 aniversario. Una super espectacular de 100 páginas, digo, no era necesario que llegaran a un Robin número 1000 o un Flash número 1000, porque de hecho, por ejemplo, el de Flash de 80 aniversario fue el número 750, al igual que el de Wonder Woman. Y creo que es una buena estrategia, pues no se le ve mucho caso, por ejemplo, a lo que hizo Marvel con su Marvel Comics número 1000. De hecho, este es el que publicó Smash en una buena edición. Pero yo creo que hubiera quedado más algo así como Marvel 80 aniversario o 80 años de Marvel, en fin. Publicarlos como tal, como Marvel Comics número 1000, bueno, pues era como que colgarse un poco del Action Comics y el Detective Comics número 1000. Así que bueno, pues bien por DC, por traernos simplemente un especial de 80 aniversario. Una vez dicho esto, vamos a ver el contenido. Aquí están las historias que contiene. Vemos que algo que también me gustó es que incluye historias de varios Robins que han ayudado a Batman a través de todos estos años. Aquí tenemos una primera historia de Dick Grayson, escrita por Mark Wallman y con el arte de Tom Grummet. De hecho, si recordarán, bueno, Tom Grummet participó en los 90s en la serie protagonizada por Tim Drake. Además de que también muchos lo ubicamos por su excelente participación en las páginas de Superman, cuando fue la muerte de Superman y demás historias, Funeral for a Friend, en fin. Y para mí fue muy grato volver a ver su trazo en este especial. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo en una convención en La Mole. Me firmó por ahí algunos ejemplares. De verdad, una persona muy amable y muy talentosa. También tenemos otra historia de Dick Grayson, Nightwing. Está escrita por Chuck Dixon con el arte de Scott McDaniel. También incluye Nightwing and the Titans in Team Building, con David Grayson como escritor y Dan Jorgens en los layouts y Norm Rapmund en los acabados. También tenemos otra de Dick Grayson, Agent 37, también en esa curiosa etapa donde Dick Grayson se volvió un agente secreto. Tenemos también la historia de Jason Todd, The Red Hood in More Time, con Jude Winnie como escritor y Dustin Nguyen como artista. También tenemos una historia de Tim Drake, Robin III en Extra Crédito, escrita por Adam Becken con el arte de Freddie Williams II.
Tim Drake, Red Robin en Boy Wonders, de James Tynion IV como escritor y Javier Fernández como el artista. Stephanie Brown, Robin 4 en Fitting In, de Amy Wolfram, escritora, y Damien Scott como el artista. Y también una de Super Sons en My Best Friend, de Peter J. Tomasi, que bueno, sabemos que escribió esta excelente serie para DC Rebirth, y con el arte de Jorge Jiménez, también sin duda gran artista actual de DC. Y Damian Wayne, Robin, Son of Batman in Bat and Mouse, escrita por Robbie Thompson y con el arte de Ramón Villalobos. En esta primera historia que tenemos aquí, vemos a Dick Grayson cuando aún era Robin, sin embargo, ya se cuestionaba realmente los métodos de su mentor, cuando al detener un crimen, él decide quedarse para apoyar a un niño que estaba temeroso, a pesar de que Batman le daba órdenes de que lo dejara ahí y lo ayudara a combatir. Sin embargo, él toma su propia decisión y más adelante vemos lo que posiblemente sea previo a la separación de Dick como Robin, para posteriormente encontrar su camino como Dick Grayson. Por aquí tenemos también arte de Jim Lee, en este caso, Dick Grayson, el Robin original. Vemos que esta es portada de All Star, Batman y Robin. La siguiente historia nos trae ya a Nightwing. Dick Grayson ha dejado de ser Robin y ahora ha buscado su camino y su propia identidad como Nightwing en esta historia. Son historias cortas realmente, pero bastante buenas. Por aquí tenemos esta otra etapa con Nightwing, con el arte de Jorgens, que también es de mis artistas favoritos, sin duda. Por acá tenemos esta, donde él es el agente 37, también con esa curiosa etapa, escrita por Tom King, The Lesson Plan. A continuación tenemos algo de Jason Todd, también con este arte de Batman número 638. También una historia un tanto emotiva, donde Bruce recuerda a ese Jason niño. Red Hood and the Outlaws, arte por Kenneth Rocafort. Por aquí este arte de Tim Drake para Robin número 1, con el arte de Tom Grummet, lo que les comentaba. Sin duda, excelente el trabajo que hizo para este personaje. Y aquí tenemos esta historia donde vemos precisamente a Tim Drake en la escuela, hablando con su consejero, diciéndole este que tendría que hacer algunas otras actividades extracurriculares y realmente quisiera tener una oportunidad en la universidad y estudiar lo que él quiere. Sin embargo, pues Tim trata de mantener un perfil bajo a pesar de contar con muchas otras habilidades que desafortunadamente no puede dar a conocer en cuestiones de ciencia, artes marciales, cuestiones deportivas, obviamente, trabajo en equipo, en fin, una historia muy muy interesante que nos muestra precisamente de lo que es capaz el buen Tim Drake. Por acá tenemos otra donde de igual manera, bueno, ya empezaba a poner una doble R en su logo por Red Robin. Vemos su interacción con Dick Grayson, sin duda un personaje, un héroe al que siempre ha respetado mucho, y también por la intervención del siempre reverente Damian Wayne. También tenemos la participación de Stephanie Brown aquí con esta portada para Robin número 126, también conocida como Spoiler, y la vemos aquí siendo entrenada por Bruce Wayne. Aquí tenemos este excelente arte de Nicholas Scott y Annette Walk. Fantástico. Y finalmente también esta historia, esta es la de Peter J. Tomasi con el arte de Jorge Jiménez, donde vemos a estos dos super friends, los Super Sons, Damian y John Kent. Aquí con este arte de Batman y Robin número 22. Está portada por Patrick Gleason. Así que como pueden ver, es un número muy completo y que concluye
en esas últimas páginas, con lo que veremos más adelante en Teen Titans Annual número 2. Que bueno, no les muestro mucho de esta historia, pues esta sí continúa dentro de la numeración regular de los Teen Titans y próximas historias de Batman. Pero bueno, tenemos por aquí también esta portada de Frank Miller, donde vemos a Carrie Kelly. Y también aquí a los Robins en este fantástico arte de Andy Kubert y Brad Anderson. Con todas las versiones, portando precisamente sus diferentes trajes de Robin, sin duda fantástico. Y también a manera de extra tenemos estos profiles de los diferentes Robin. Tenemos aquí a Richard Dick Grayson, también conocido como Robin, Nightwing y el Agente 37, con algunos datos, cuando perteneció a los Teen Titans, después cuando se independizó como Nightwing, finalmente como el Agente 37. De igual tenemos aquí de Jason Todd los principales eventos, cuando lo encuentra Batman robando los neumáticos de su batimóvil. Tenemos también el evento de muerte en la familia y también, bueno, obviamente su regreso como Red Hood. También tenemos la historia de Tim Drake, por aquí algo de Stephanie Brown de igual manera, y finalmente la parte de Damian Wayne. Así que como pueden ver, es una edición muy completa, un número conmemorativo bastante bueno, de hecho muy emotivo en algunas historias ver esa relación entre Robin con Batman, su mentor. Creo que uno de los mejores especiales que ha editado DC, muy muy recomendable, por lo que en cuanto llegue a México, si es que no adquirieron esta edición original de Estados Unidos, bueno, no duden en comprarlo. Por supuesto que vamos a estar revisando también aquí la publicación de Smash para compararlo con esta edición original de Estados Unidos y veremos qué portadas variantes nos ofrecen y demás. Pero definitivamente, si son fans de Batman, de Robin, de este dúo dinámico, o incluso aunque no lo sean y quieren conocer un poco más de las diferentes versiones que ha habido, bueno, esta es una excelente oportunidad. Vale mucho la pena que lo incluyan en su colección. Más adelante, por supuesto, estaré revisando también con ustedes el especial de Flash y el de Wonder Woman, pero quise empezar con este, aprovechando, les repito que Smash ya lo confirmó. De momento aún no consigo el especial de Catwoman y el de Joker, tampoco el de Green Lantern, que ya también salió en Estados Unidos. Por cuestiones en este momento de la pandemia me ha sido un poco complicado adquirirlos, pero bueno, por supuesto que estaremos revisando las ediciones de Smash. Soy Miguel Cueto, como siempre un verdadero gusto el haber estado aquí con ustedes compartiendo esto que tanto nos gusta. Los invito a dejar en comentarios qué opinan del 80 aniversario de Robin, de esta edición, cómo creen que Smash la vaya a publicar, si tendrá portadas variantes, también si le darán una oportunidad. Yo definitivamente se los recomiendo. También los invito a suscribirse al canal, a seguirnos en la página de Facebook y también a suscribirse y unirse al grupo Comunidad Mundo Geek en Facebook. Hasta la próxima.